un espacio para los comentarios, el análisis y la reflexión del mundo artístico. Porque la cultura enriquece, cultivamos ideas. El que siembra ideas, cultura cosecha. El arte es una fruta que alimenta la mollera. El que siembra ideas, cultura cosecha. El arte es una fruta que alimenta la mollera. El que siembra ideas, cultura cosecha. El que siembra ideas, cultura cosecha. El arte es una fruta que alimenta la mollera. El arte es una fruta que alimenta la mollera. Cultivando ideas, donde tus ideas crecen. Así es, buenos días, pues estamos aquí en su programa Cultivando Ideas, como cada miércoles a las 11 de la mañana, les damos la bienvenida y pues los invito a que se queden porque tenemos efemérides, tenemos intimidades de un libro, ecos del tiempo y el mundo del artífice y bueno, va a estar muy interesante este programa. Compartan, comenten y pues estamos aquí para acompañarlos en esta mañana. A continuación, pues las efemérides. Adelante. Por los derechos y de la mujer. Lo único que comento es que pues lo que se pide es respeto a todos los niveles y para todas las personas en general. Este día del Día Internacional de la Mujer pues tiene su origen ya de hace bastante tiempo en una fábrica textil que hubo ahí una represión muy, muy grande en el año de 1857. Estas mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York, las llamaban garment workers, y pues organizaron una huelga y peleaban por salarios justos y condiciones laborales más humanas. Y pues en ese momento pues los agentes de la policía les detienen y pues es un día nefasto. Y de ahí para acá pues se conmemora este Día Internacional de la Mujer. Y pues yo creo que no cambian se ha ido avanzando en los derechos de la mujer, pero también ha habido muchas violaciones a la persona, a las mujeres. Bueno, les comento las demás efemérides. Tenemos aquí el día 8 de marzo de 1934, nace en México Graciela Arroyo, quien fortaleció la profesionalización de la enfermería en el país. Realizó sus estudios de enfermería como licenciada y maestra. Fue directora en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, siendo la primera enfermera que formó parte del Consejo Universitario. También el día 8 de marzo de 1920 muere Rafael Obligado, poeta y escritor argentino, conocido como el poeta del Paraná. El 9 de marzo de 1994 muere Charles Bukowski, escritor estadounidense de origen alemán, prolífico autor que escribió más de 50 obras, numerosos relatos y multitud de poemas. El 10 de marzo es el Día Mundial del Riñón. El 12 de marzo, en 1945, muere Ana Frank, niña alemana de origen judío, conocida internacionalmente por la publicación póstuma de su diario, el diario de Ana Frank. También el 12 de marzo de 1979 muere Agustín Acosta, escritor cubano, uno de los más célebres poetas cubanos del siglo XX. Y el 14 de marzo de 1879 nace Albert Einstein, físico, premio Nobel de Física en 1921. En 1883
Fallece Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista. Y por último, igual el 14 de marzo de 1889, nace Arturo Capdevila, abogado, juez, profesor, poeta, autor y narrador argentino. Bueno, pues esas son las efemérides de estos días de marzo. Pues los invitamos a que se queden, a que compartan. Y pues aquí nos acompañen esta mañana. Los dejo con mis compañeros a continuación. Adelante. Soy un creador. Ven, te invito a conocer mi maravilloso mundo. Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas radioescuchas? Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en nuestro programa Cultivando Ideas, aquí en nuestra sección El Mundo del Artífice. Fíjense ustedes que siempre lo hemos mencionado aquí en nuestro programa, que la cotidianidad nos da elementos para analizar, nos da elementos para imaginar, nos da elementos para reflexionar, nos da elementos para crear. Y en esta ocasión, en nuestra sección, no es la excepción. Ya con anterioridad, el día 8 de marzo, para ser preciso, todos sabemos la fecha que se conmemora en el mundo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y precisamente esta fecha es de suma importancia para visibilizar el trabajo, para visibilizar las aportaciones que hemos realizado nosotras las mujeres a lo largo de la historia en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, como constructoras de una sociedad próspera, de una sociedad que va evolucionando poco a poco en medio de sus contradicciones. Y es precisamente en este contexto que quiero comentarles hoy de dos mujeres, pero sobre todo en particular una de ellas. Hace tiempo, cuando finalizaba el año 2019, en el periódico La Jornada, este periódico muy confiable, excelente diario de circulación nacional, aparecieron una serie de poemas. El 28 de diciembre del año 2019, aparecieron unos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, cuando yo leí el diario y cuando leí estos poemas, cuando me encontré con ellos, nuevamente me regocijé con la pluma portentosa de esta gran poeta mexicana. Pero tiempo después, unos días después, me entero de que la figura de Sor Juana Inés de la Cruz iba precisamente a ser retirada del billete de 200 pesos que conocemos, ¿verdad? El billete de 200 pesos. Y entonces yo pensé, ¿cómo es posible que en las actuales condiciones, en las actuales circunstancias en las que se está dando este movimiento de concientización, de visibilización hacia el trabajo y la contribución de las mujeres, cómo es posible que una mujer de la talla de Sor Juana vaya a desaparecer del billete de 200 pesos? Y entonces pensé enviar una reflexión precisamente al periódico La Jornada. Creo que como mujer me asistía ese derecho, me asistía ese deber y lo hice. Y entonces lo que yo envié al periódico La Jornada fue lo siguiente: atentado contra Sor Juana y reivindicación femenina. El sábado pasado, 28 de diciembre de 2019, volví a regocijarme con la lectura de los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, lúcida y reverente poeta mexicana. La publicación de sus sonetos está enmarcada dentro de la Estrategia Nacional de Lectura implementada por el Gobierno de México. La imagen de Juana Inés en la portada especial del diario me condujo a reflexionar en la trascendencia de su pensamiento y en la desatinada decisión de retirarla junto con sus reconocidos versos, Hombres Necios, en los nuevos billetes de 200 pesos. Es precisamente en las actuales circunstancias, cuando los anquilosados esquemas patriarcales, misóginos y opresores contra la mujer empiezan a cimbrarse,
es de suma importancia traer a la memoria los nombres de todas aquellas mujeres que con su conciencia social y valor en la batalla contribuyeron a la construcción de nuestra patria. Para forjar una sociedad más justa, tolerante y equitativa, bien estaría que el Banco de México considerara mujeres como Carmen Cerdán, Ermila Galindo, Petra Herrera, Rosario Ibarra de Piedra, entre otras más, para la próxima emisión de billetes y monedas. ¿Cuánto ayudaría a desestructurar los viejos moldes y arquetipos que tanto han ensombrecido y nulificado nuestra lucha libertaria? María Candelaria Ortega Meneses. Y gratamente, y entonces, gratamente me encontré que ya cuando se acercaba la mitad del año 2020, aparece el billete, el nuevo billete de 1,000 pesos. Ahí está el nuevo billete de 1,000 pesos. Ahí lo está poniendo Enrique Durán, nuestro productor. Y entonces me da una gran alegría, porque seguramente esto que yo expresé en el diario La Jornada, que apareció el 31 de diciembre del 2019, junto con la voz de muchísimas más mujeres, yo creo que nos congratulamos cuando vimos que en el nuevo billete de 1,000 pesos, en esta nueva familia de billetes del Banco de México, aparece la figura de Carmen Cerdán y la figura de Ermila Galindo. La mujer que aparece entre Francisco I. Madero y Carmen Cerdán es Ermila Galindo. Entonces, fue motivo de regocijo para mí. Qué acierto del Banco de México incluir a estas dos mujeres en la emisión, en su nueva familia de billetes que se ponen en circulación en nuestro país. Carmen Cerdán, sabemos porque ha sido más visibilizado su trabajo. Ahí está la foto de Ermila Galindo. Carmen Cerdán, no voy a hablarles mucho de ella, ya tendremos en su momento la oportunidad de hablar más ampliamente de ella. Ella perteneció al Partido Reeleccionista Mexicano y estuvo al lado de los ideales de la Revolución y de Francisco I. Madero, y se sabe a lo largo de la historia cómo ella, junto con sus amigos allá en Puebla y en su casa, se ofrendaron de alguna manera su fuerza, su amor a la patria, fueron unos próceres de la patria para llevar adelante el proceso revolucionario transformador de nuestro país. Este fue un poco de lo que les puedo comentar en este momento de Carmen Cerdán. En otro momento ya hablaremos más ampliamente de ella. Hoy quiero hablarles de Ermila Galindo, precisamente porque acaba de pasar el 8 de marzo y Ermila Galindo Acosta, ahí está la foto de Ermila Galindo Acosta, decimos, aparece el que está en medio del billete. Ermila Galindo Acosta nace en 1886 y muere en 1964. Es una mujer de suma trascendencia. Su ideario político, su ideario sociológico contribuyó de manera contundente a la construcción del feminismo en México. Por eso es que decidí incluirla aquí en el mundo del artífice, porque ella fue capaz de construir, fue capaz de emanciparse, fue capaz de aglutinar a muchas mujeres de su tiempo. Fíjense que estoy diciendo que nació en 1886. Estamos hablando de un momento histórico en el que las mujeres se debatían en un momento y en un contexto social de gran opresión. Entonces decimos que Ermila Galindo Acosta nace en 1886 y muere en 1954. Ella nació en Durango y desde muy joven empezó a participar en la política nacional por su inteligencia, por su vivacidad, por sus conocimientos de taquimecanografía, por sus ideales libertarios. Ella nunca, desde muy joven, nunca se consideró servil o esclava de la familia o esclava social, decía ella. Entonces, Ermila Galindo Acosta es considerada una de las primeras mujeres feministas mexicanas. Defendió la igualdad de la mujer y sus derechos políticos. Y fíjense esto,
promovió el derecho al voto de las mujeres mexicanas, el cual se ejerció por primera vez en 1955. Recordemos que nosotras las mujeres, hasta antes de 1950, no éramos consideradas ciudadanas mexicanas, por lo tanto, no estábamos consideradas dentro de la Constitución en su artículo 34 y 35, donde nos daba la categoría de ciudadanas para poder ejercer nuestro derecho al voto. Y sin embargo, gracias a la lucha libertaria de ella y de muchas mujeres más que la acompañaron, fue posible que nosotras las mujeres fuéramos incluidas, se modificara la Constitución en su artículo 34 y 35 y fuéramos incluidas en la Constitución mexicana con nuestros derechos civiles como consideradas como ciudadanas mexicanas. Ahora, también esta mujer, esta importante mujer mexicana, feminista, revolucionaria, editora, embajadora de México en Cuba y en Colombia, también ella se dio a la tarea de crear una revista que se llamó La Mujer Moderna. Esta la creó en 1915 y estuvo circulando hasta 1919. Era una revista que, además de abordar algunos temas relacionados con la mujer, también por su propio diario político incluyó los temas de la mujer como sujetos políticos. En esta revista se discutían temas relacionados con la política mexicana y el quehacer de la mujer en la política mexicana, porque debíamos estar presentes. Y fíjense, algo inaudito para la época. En 1918, Ermila Galindo, sin tener derechos políticos en la Constitución para postularse como candidata al Congreso, lo hizo. Ella, de manera independiente, se postula como candidata, violando totalmente las leyes electorales de la época. Contaba con 32 años de edad y entonces se postula, gana, pero gana con bastantes votos, pero no pudo ella tomar posesión de su cargo porque, les comento, no estaba considerado sus derechos dentro de la Constitución mexicana. Ahora, recordemos que hasta el año de 1953, gracias a todas estas luchas de Ermelinda Galindo y de muchas mujeres que la acompañaron, es que se dan estos cambios y en 1953 se reconoce los derechos ciudadanos de la mujer y es incluida en la Constitución con los derechos para votar y ser votada en cargos de elección popular. Ermelinda Galindo convivió muy de cerca con Venustiano Carranza, con el constitucionalismo mexicano, estuvo muy de cerca con él y gracias a esta cercanía que tuvo con Venustiano Carranza pudo de alguna manera enviar un memorándum cuando se llevó a cabo el Congreso Constituyente de 1917, pudo ella enviar un memorándum para que se incluyeran estos derechos civiles de los cuales yo les estoy comentando en este momento. Entonces ya se pueden dar cuenta ustedes de la importancia del ideario político de Ermelinda Galindo. ¿Cuáles eran sus postulados? La igualdad, los derechos y la educación para las mujeres, viendo a los hombres como aliados, no como enemigos. Y muy importante y memorable fue la participación de Ermila Galindo en el primer y segundo Congreso Feminista que se llevó a cabo en 1916 allá en Mérida, Yucatán. Realmente ella se presenta en el primer congreso con una ponencia donde los ideales, donde su palabra, donde su ideal político es contundente. Fíjense ustedes lo que se proponía discutir en ese momento, cuando se publica la convocatoria para que se lleve a cabo este primer congreso. Fíjense ustedes los ideales que se iban a manifestar en este primer congreso. Se hará conocer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades. Se debe modificar la legislación civil otorgando a la mujer más libertad y más derechos. La enseñanza debe ser laica.
La mujer debe tener una profesión o oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario. Las escuelas deben ser institutos de educación racional. La mujer del porvenir puede desempeñar cualquier cargo público que no exija vigor, vigor físico. Si bien esta última parte lleva implícita una supuesta alimentación física, esta convocatoria representó sin duda un documento progresista y de avanzada para la época, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vean ustedes que estamos hablando de 1916, estamos a más de 100 años de distancia y creo que podemos cuestionarnos ya. ¿Qué tanto hemos avanzado en este ideario político de esta gran mujer mexicana, de esta feminista, de esta ideóloga, Ermila Galindo? Pues ojalá, ojalá esta intervención, esta información que he compartido con ustedes el día de hoy, nos lleve a la reflexión y adentrarnos en la vida de esta importante mujer mexicana. Hasta la próxima. Ecos del tiempo, un espacio para adentrarnos en el fascinante laberinto de la memoria, esa, la gran dadora de recuerdos, donde habitan los registros de nuestro andar histórico, donde yace la raíz de lo que fuimos, la razón de lo que somos y la incertidumbre de lo que seremos. Ecos del tiempo, acompáñanos. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen en este programa de Cultivando Ideas. Recordarán que hace 8 días hablábamos de los juegos, de diferentes juegos. Entonces, retomando la temática de esto, ahora quiero seguir a manera de un relato, de una crónica, cómo es que influye todo esto de los juegos en la mente del ser humano. Así, de una manera pues graciosa, se podría decir, hasta el cine pone su interés en esas producciones salidas de juegos que en un tiempo pues todos jugamos, nos los enseñaron de manera en que los padres y las madres sabían y los habían escuchado. Así, de esta manera, yo lo retomo haciendo una remembranza de aquellos. Ahí tenemos los naipes, que es uno de los juegos en la mente infantil y adulta, incluso, donde las figuras se han vuelto personajes en las series inanimadas. Dos ejemplos de cartas tenemos, y es la inglesa y la española. Una con 54 cartas que encierra una enseñanza al presentarnos las reglas del juego. Desde ahí empezamos a recibir ese orden, esos ordenamientos de enseñanza. Contiene esas reglas, nos agregan las figuras, los emblemas, en este caso, el caballero, la reina y el rey. Son 13 cartas, empezando desde el número
1, el as, hasta el número 13, las figuras del corazón, uno rojo, otro negro, un diamante y un trébol. Se puede jugar entre dos y hasta más, hasta cuatro, rivalizando, acumulando puntos en determinada jugada. Lo importante de esto es que viene emparejada con la enseñanza, la aplicación de la astucia, respetando las reglas, ya sea en la brisca, en el conquián o en la seguida, sabiendo el valor de cada carta, las secuencias a armar, aprovechando el criterio de cada quien y el juego a la vista. La carta española consta de 40 cartas, el mismo caballero, la sota y el rey, y el número de cartas desde el 1, el as, al número 7, hasta llegar a los monos, así le dicen, cuando aparece pues el caballo, la sota y el rey, y dos comodines, tanto en una como en la otra. Entonces, estos se acomodan de acuerdo al arbitrio de cada jugador, dándole el valor que él determine de acuerdo con su jugada. Las imágenes de las cartas se han trasladado a personajes propios de una tira cómica a través de series de dibujos inanimados que los han adoptado, que lo ha adoptado el séptimo arte, el cine. De ahí la importancia de los juegos por su propiedad didáctica aplicada a la enseñanza a través del juego, ya que conlleva una serie de reglas, una serie de orden, de comportamiento. Así llega al cine la reina tirana, una carta que gobierna a su arbitrio con todo el poder de un tirano. Pues sí, así como este juego en dos formas diferentes de cartas, lo podemos aún jugar. Yo nada más aconsejo que se haga sin apasionamiento, sin ese vicio del tahúr. En fin, vayamos a otro juego que también tenemos y nos mostraron desde niños: la fabricación de camiones o camioncitos llamados carritos de madera, de manera artesanal, desde la carreta, la cuadriga, los coches, los automóviles, que abarca una serie de modelos conforme se ha ido desarrollando en la historia del automovilismo. De ahí las colecciones en miniatura de diversas dimensiones, un juego que se extiende a la vida real por los aficionados a la colección de modelos actuales. El ser humano quisiera tener una colección de autos uno tras año y no deshacerse de ellos, puesto que ese artefacto nos acompaña en la vida diaria. Otro de los juegos que podemos mencionar es el yoyo. El yoyo, fabricado de manera artesanal en madera pintada de diversos colores o hechos de plástico. El artesano lo ha adoptado como un medio para conseguir el sustento de su familia, y vaya que hay creatividad en estos juguetes,
con el solo hecho de llamar la atención y sean comprados o sean vendidos para conseguir propiamente el sustento de una familia. Entonces, pues podemos ver cómo la gente se aficiona a esos juegos y domina todas las innovaciones que puede tener la aplicación de este juego, haciendo malabarismos vistosos de habilidades y dominio en el juego. De esto se deriva un pequeño artefacto que llaman el zumbador, así llamado por el sonido que produce al estar girando, pendiente o prendido a una cuerda que se tuerce y se destuerce mientras se gira de manera veloz. Constando de una corcholata extendida en su origen a golpes hasta dejarla redonda. Y en su centro posee o se le proporciona un par de orificios donde se introduce o se ensarta un hilo de unos 80 centímetros que al regresar al segundo orificio se ata con el otro extremo que va a cada mano, que lo hace girar hasta que toma vuelo o se pone a girar vertiginosamente hasta que zumba fuerte, que al acercarlo a los otros hilos de los demás zumbadores los corta como si fuera una sierra eléctrica de las de ahora. No se diga ya la matraca, que consiste en un instrumento de madera que contiene una rueda dentada que gira y una especie de lengua que se va activando con los dientes y produce un sonido característico que suena al golpear la madera como un traca. De ahí el traca traca, que forma su nombre de matraca. Asimismo, el papalote que se vuela en los días de intenso viento, que se vuelven en un problema en los lugares erosionados, levantando aquellas tolvaneras por los ventarrones, llegando en determinados lugares a ocasionar verdaderos fenómenos atmosféricos como huracanes, tomados unos en la mar, otros en lugares secos, fenómenos que han llevado a la pantalla grande, como en la película de Frankenstein, utilizado el papalote para provocar la chispa eléctrica extraída de los relámpagos para que se lleve a cabo aquel evento de vida, de dar vida a un ser armado con retazos de humano, siendo el papalote un simple juego que funciona con las ráfagas del viento. Sin embargo, se consigue darle un uso importante, aparte de la diversión, y un hecho científico, aunque de manera ficticia. Pues esos son los juegos que estaremos dando en esta serie de ecos en el tiempo. Podemos todavía agregar algunos otros, como diciendo, no se diga ya la pasión por hacer barcos o simples barquitos de papel, como cuando niños en épocas de lluvia, en que el agua baja la pendiente de la calle en pleno chipi chipi, y bajo el consentimiento del padre o sin él, que los niños sueltan su nave
con sus naves a navegar por el turbulento, por las turbulentas aguas de su imaginación, hasta que sufren en verdad cuando aquellas embarcaciones zozobran, encallando en los barrotes de la boca de las coladeras, que al final termina por llevárselo al abismo y hacerlo desaparecer. Gracias. Pues seguimos en comentarios y algunos comerciales. Gracias. Ah, ya tenemos aquí los comerciales. Vienen de Carlos Reyes de la Cruz, nos manda saludos. También Aleida Soriano, saludos a Candy, una mujer muy guapa e inteligente. Felicidades a todas las mujeres que colaboran en este proyecto. Así es, muchas gracias. Seferina Olvera, saludos desde Tlanepantla. Hacen amena mi recuperación. A que se recupere pronto, le mandamos un gran abrazo. Lupita Martínez, saludos. Suri, saludos a todos y felicidades a Cande por su aportación. Muchas gracias por acompañarnos. Seferina Olvera dice, escritora Cande, se le extrañó el miércoles pasado. Saludos. Así es, nuestra compañera Ángel Aliado, que nos mira desde Tlanepantla, dice, escritor Emilio, no me gustaron las cartas, me gustó más el dominó. Ah, sí, los juegos, sí, a mí me encanta el dominó. Ceci Higuera, Juali Tonali, escritores, saludos a cada uno. Muchas gracias, buenos días. Y también dice Ángel Aliado, jugué el yo-yo y el valero, cada golpe que me di en la frente. ¿Cómo no recordarlo, escritor Emilio? Hacer piruetas con el yo-yo a cambio de dulces. También dicen Romo, Tarahumara Romo, juegos artesanales que me tocó jugar en mi pueblo de Zumbilla, trompo, yoyo, canicas, huesitos de chabacano, pintados de colores, corcholatas aplastadas, juegos de boxeadores, de madera, de aro de metal, o la orilla de una llanta, etcétera, etcétera. Así es, son tantos juegos y tan bonitos que hay que recordarlos. También dice Ceci Higuera, bonitos recuerdos, don Emilio, gracias. Así es. Bueno, pues esos son los comentarios que tenemos ahorita y pues ya vamos a la siguiente sección también con algunos de nuestros patrocinadores. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues continuamos. El punto Cafelería y Foro Cultural. El punto tiene distintos significados. Un punto de reunión, punto y seguido, un punto en el mapa. De la forma que quieras verlo, el punto, cafelería y foro cultural es un lugar para ti. Un espacio entre café y libros, entre amigos, entre ella y tú. Ven a disfrutar riquísimos burritos, sincronizadas o un sándwich, acompañados con café 100% mexicano y con buena música. El Punto, Cafelería y Foro Cultural en Calle Soledad, número 11, Tecámac Centro. Teléfono y WhatsApp 5613-11-3895. Encuéntranos en Facebook, arroba El Punto Cafelería. ¡Te esperamos! ABC Trazos, libro donde la escritora María de la Luz Carrillo Romero te invita a la recreación. Cada letra deriva en un poema o un relato. De cada una surge una historia de vida construida en pequeños trazos, como una serie de centellantes líneas de vivencias y emociones. Trazar la existencia es una de las capacidades con las que cuenta cada ser. Busca este interesante libro y date la oportunidad de crear a partir de las letras del abecedario. ABC Trazos.
Tecámac, la nueva de Felipe. Poemario que te invita a conocer Tecámac entre imágenes, versos y rimas que te encantará. El autor Emilio Santana Arreola propone que por medio de las letras podemos viajar a esos lugares que nos acogen, consienten y nos dan identidad con su cultura e historia. Tecámac, la nueva de Felipe. Puedes encontrarlo en el punto Cafelería y Foro Cultural. Búscalo. Bueno, pues a continuación con la sección de intimidades de un libro, con nuestra compañera Julia. Adelante. Intimidades de un libro. Comentaremos los trasfondos de una obra literaria a partir de situaciones personales, experiencias únicas que vive cada escritor o escritora. Conoceremos los momentos creativos que iluminaron la idea de escribir ese poema, el relato o esa obra que te dejan con la boca abierta. Ven, escucha Intimidades de un libro. Muy buenos días, y como todos los miércoles es una bendición el poder estar aquí con ustedes. Gracias. Honro a la mujer por los ideales y los dolores que nos une. Honro a la mujer que por amor propio brilla, que por amor a los otros se empodera. Honro a la mujer que lucha constante para transformar el mundo. Honro a la mujer, a las mujeres de mi linaje, de quienes he aprendido a valorarme como lo que soy, una mujer. Hoy, precisamente con la firme convicción de seguir pues honrando a todas las mujeres, voy a platicarles de una jovencita que sin pensarlo dejó un gran legado a través de su obra al mundo entero. Ella es Annelies Mary Franco. Nació en Frankfurt del Melo, en Alemania. Es la segunda hija de Otto Henry Frank y Edith Hollander. Ella nació el 12 de junio de 1929. Y bueno, siendo apenas ella una jovencita, junto con sus padres y otros cuatro integrantes y su hermana, llegan a esconderse a las oficinas de un edificio abandonado en Ámsterdam. Y es ahí donde ella vive una osadía tremenda, ¿sí? A lo largo de 2 años, de 1942 a 1944. Y bueno, este escondite era con la finalidad precisamente de escapar del exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a lo mejor ya muchos conocemos o conocen esta obra, pero yo quise traerla presente precisamente porque creo que la mujer a lo largo de la vida ha trascendido de una u otra manera. Y no importa si tenemos 5, 6, 20, 30, 50 o 60 años. La muestra de esto es de esta jovencita que a esa corta edad deja algo muy importante a nosotros. Ana era una niña muy inteligente, muy extrovertida, que podía ver en su mirada de verdad una ternura, pero una vivez tremenda, y que bueno, siempre le gustó leer, le gustaba escribir, en cada una de sus palabras que ella usa en su diario, denotan una inteligencia de verdad brillante, única en su persona. El diario que ella escribe, ¿sí?, es un regalo que le hacen justamente cuando cumple 13 años. Ella lo nombra Kitty, porque para ella es como una amiga íntima quien le va a contar todo, todo, sin excepción,
Sí, como a nadie se lo ha contado, porque de repente en la situación de su adolescencia, ella cree que es rechazada, no se siente aceptada, se siente a veces insegura y como ella es muy extrovertida y dice las cosas sin temor a nada, pues siente que esto ha llevado o llega a molestar a las personas adultas. Este diario nace precisamente de esa necesidad de poder dejar escapar lo que ella siente, lo que ella está viviendo. Es un diario muy genuino y un desahogo en donde ella plasma día con día todo lo que está viviendo. Empezó a escribir en él el 12 de junio de 1942 y deja de escribir el 1 de agosto de 1994. En sus líneas podemos ver que es capaz de hacer una descripción detenida de cada uno de los lugares que había en ese edificio, las habitaciones, la cocina, cómo está distribuido cada uno de los artefactos que utilizan, de cómo van ordenando cada minuto de su existir, porque inclusive se atreve a hacer un tipo de cronograma, de lo que está permitido, de lo que no está permitido realizar en ese estrecho lugar en donde están pues siete personas. Y que bueno, después llega otra más que vienen siendo ocho. Ella también, de una manera muy, muy inteligente, va plasmando cómo cada situación presentada, ¿sí?, la van disipando con asertividad de una manera conjunta, porque bueno, inclusive ahora nosotros pudiéramos verlo, ¿sí?, ante esta situación que estamos viviendo del confinamiento, que a veces no somos capaces de tolerarnos. Imagínense ellos en un espacio tan pequeño. Se puede percibir a su corta edad cómo ella puede juzgar a los adultos de una manera de verdad muy sensata, pero que también ella es dura para juzgarse. Se juzga a sí misma sin miramiento de una manera natural, porque creo que esa es una de las cosas que le caracteriza a esta pequeña. A pesar de que también se siente que es una niña dura a su corta edad, pues también en ella albergan sentimientos, porque de repente ella siente culpa y remordimiento porque ella está resguardada supuestamente en un lugar seguro, cuando muchas de sus amigas inclusive ya han muerto por esta situación bélica que están viviendo. Considero que el diario de Ana Frank es un testimonio conmovedor, ¿sí? Y que en sus páginas de veras podemos ver momentos complicados, momentos de dolor, momentos de tristeza, de zozobra, pero que también de repente podemos leer líneas en donde se manifiesta la felicidad, festejan sus cumpleaños a su manera, a sus costumbres, de momentos de amistad, porque aunque de repente se molestan, ¿sí?, en determinado momento renace esa amistad que los une en ese momento, de amor, porque en ella se da el enamoramiento por un joven que también está dentro de esa casa. Pero también que creen que tienen esa esperanza. Ella y la gente que está en ese lugar viven con la esperanza de que todo va a llegar en su momento a la paz y que todo va a llegar a ser lo que había sido, bueno, de alguna manera, en su familia, de estar juntos, de disfrutar, ir a la escuela, de disfrutar, ir a un parque, de disfrutar, salir a comer un helado, andar en bicicleta. Esa es la esperanza que los abrigaba en todo ese momento. Creo que el libro del diario de Ana Frank también, ¿sí?, nos deja muchas enseñanzas y una de ellas es
saber y entender que la vida es muy frágil y que en cualquier momento cambia, cambia para todos. Ella tenía planes, sueños, así como la gente que estaba con ella, ¿sí? Y que en algún momento compartían. Ella soñaba con ser escritora o periodista, pero bueno, lamentablemente esto no es posible porque pues ella fallece, fallece el día 12 de marzo, aunque no se tiene una fecha muy precisa, pero se presume que es esta fecha, después de haberla llevado a un campo de concentración. Al ser descubiertos, son trasladados y ella muere, ella y su hermana Margot mueren de tifo. Y bueno, ahí es donde terminan sus sueños. El diario de Ana Frank ha sido traducido a diferentes lenguas. También se ha llevado al teatro, al cine. Y este fue publicado por primera vez por su padre Otto, quien fue el único sobreviviente de los 8 integrantes que vivieron en esa pequeña casa. Fue publicado en 1947 con el título en ese entonces La Casa de Atrás. Algunos expertos comentan que el diario de Ana Frank, además de sus valores humanos expresados en sus líneas, ¿sí?, revelaba ya una joven con cualidades de gran ámbito literario. Desde el momento en que ella finge a una destinataria en su diario, a quien le confía todo y quien le nombra Kitty, a su amiga íntima. Entonces yo creo que ya comentan que ya tenía esa situación de madurez artística. Y bueno, yo creo que esta situación que esta joven vive de alguna manera ha dejado a la humanidad grandes lecciones, pero que a veces no las hemos puesto en práctica y que necesitamos reflexionar precisamente por lo que estamos viviendo, inclusive ahora en estos años con esta situación de la pandemia. ¿Qué somos capaces de hacer estando dentro de nuestros hogares? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué forma estamos percibiendo la vida? Porque estar en un confinamiento no es muy fácil. Yo les voy a compartir esta frase precisamente de Ana Frank. Me siento como un pájaro con las alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. ¡Déjeme salir!, grita una voz dentro de mí. Ana Frank. Y bueno, yo me despido con esto. Esperemos que todo lo que leemos, que todo lo que llegue a nosotros, nos haga pensar un poquito en lo que somos. Y no solamente como seres, como hombre, como mujer, sino como seres humanos. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Creo que se están teniendo un poquito de problemas con la conexión, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, esperemos que se restablezca la conexión. Pues amigos, estimados radioescuchas, amigas, amigos, ojalá
hayan disfrutado de nuestro programa, hayan estado atentos a lo que gustosamente nosotros les preparamos. Ya por aquí estamos. Ah, ya está ahí Magda. Adelante, compañera. Sí, gracias. Pues ya nada más vamos a los últimos comentarios que tenemos por aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este su programa Cultivando Ideas. A ver, tenemos a Ceci Higuera que dice que ella jugaba con el Valero grande y sí duele. Así es. Y dice, sí. Seferina Olvera, hermoso libro, lo leí entre lágrimas, lo volvería a leer. Saludos, escritora Julia Pastén. Así es, sí conmueve bastante. Escritora Magda, le envío saludos y hartos abrazos. Muchas gracias, Ángel Aliado. Ceci Higuera, sí, se escuchan todos. Muchas gracias. Bueno, pues ya terminé. Vamos al fin de este programa. Le mandamos un saludo a la maestra Luz, que hoy no pudo acompañarnos. Y voy a leer, a ver si me deja aquí mi internet. Voy a leerles rápido un fragmento de un poema que ella escribió y está aquí en su libro ABC Trazos, que se titula Mujer. Y dice, cansados pies tiene la bruja, huyendo todos los días de azarosos fanatismos. Dicen que es una mujer con 5 piernas, 3 ojos y una boca enorme. Sus manos enlazan acertijos sobre hojas que vuelan por el viento. Las brujas con ritos secretos han crecido bajo la apariencia vulnerable de una anciana. Tienen ellas miradas relucientes, su cerebro lanza 1000 ideas. Aquellos necios que observan sus cinturas quedan ceñidos a un triste destino. En ellas el rayo ilumina sus voces, en fugaces risas unen despojos de ciertos varones con fantasías violentas. Nada ni nadie queda exento del peculiar mujeres. Bueno, pues ahí les dejo, cerramos este programa con este poema de la profesora María de la Luz Carrillo Romero, y pues nuevamente les agradezco que hayan estado este día aquí con nosotros en Cultivando Ideas. No sé si quieren agregar algo. Pues nada más dar las gracias a los que nos siguen en estas transmisiones de Cultivando Ideas a través de Utopía Radio. Gracias, Enrique. Y aquí los esperamos nuevamente a ver qué otros juegos seguimos comentando. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un excelente... Sí, Cande, adelante. Sí, pues que sigamos construyendo precisamente este proyecto de la revista literaria La Tinta, este programa en el que estamos participando nosotras como mujeres, junto con nuestros compañeros Emilio y Enrique, da muestra precisamente de esa unidad que debemos de tener hombres y mujeres en la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, donde todos nos respetemos y nos reconozcamos con todos nuestros valores, con todas nuestras capacidades, sin que haya violencia, sin que haya reconocimiento, sin que se tenga que padecer esta convivencia. Somos la mitad, la naturaleza, nuestra madre tierra no se equivoca, somos la mitad del planeta y somos las madres de la otra mitad. Eso sería lo que puedo comentarles. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Cande. Pues nos vemos, mandamos un gran abrazo a todos y nos vemos la siguiente semana a las 11 de la mañana, el miércoles. Hasta luego. Utopía Radio TV. Transformando tu realidad.